We'll be right back. A una, una persona que creo que esta semana pasada, Gabriel, ha tenido mucho que hablar y seguirás hablando por el famoso tema de eh, la diversidad familiar, ¿verdad? Entonces, eh, doctor Gabriel Gallego Montes, que también nos honra con su presencia. Y al que una vez más eh, le debemos agradecer mucho de estos discursos en la Academia Colombiana. Gabriel, desde tu trayectoria investigativa, ¿cómo se puede explicar la diversidad familiar a partir de la diversidad sexual en su estructura y contexto sociopolítico de visibilización? El doctor Gabriel eh, Gallego va a abordar el, un tema y. Y dice, durante los últimos 15 años la sociedad colombiana y gran parte de la latinoamericana ha visto transformado todo su andamiaje jurídico en el campo de la familia para incluir a las parejas del mismo sexo. En Colombia esta transformación se ve reflejada en normas y sentencias de la Corte Constitucional que han reconocido derechos patrimoniales a la seguridad social, a nombrarse como familia y recientemente a la adopción y el matrimonio igualitario. A pesar de estos logros, la sociedad y buena parte de sus instituciones aún tienen dificultades para denotar a las parejas del mismo sexo en el desarrollo de políticas que le permitan su inclusión y el goce efectivo de sus derechos. Con su ponencia pretende develar la realidad familiar que viven y generan las parejas del mismo sexo en diferentes horizontes de su curso de vida, conformación y estructura de la pareja, procesos de maternidad y paternidad trayectorias de emparejamiento y afrontamiento de la convivencia y del trabajo doméstico. Bienvenido, Gabriel. Eh, bueno, eh, bueno, buenos días eh, para todos y todas. Eh, un saludo a, a los ponentes también que me acompañan acá eh, y a María Noemí a la universidad por la invitación. Como decía Nancy, organizar un evento de estos no es fácil. Y esto tiene mucho trabajo invisible atrás y además con muy poco a veces reconocimiento. Mucho trabajo invisible que se concreta en esto. Bueno, yo les voy a contar un poco lo que venimos haciendo. Yo, yo voy a, es muy importante decir desde qué lugar hablo yo. Yo soy demógrafo y desde ahí voy a hablar. O sea, yo voy a hablar desde ahí. Hago encuestas. Y eso es lo que yo hago. Yo soy formado en el área de demografía en el Colegio de México. entonces Y hago algo que se llama Demografía como la sexualidad, si se puede llamar así. Y hago demografía de la familia también. Este libro fue es el último que publicamos, que se llama Develar la diversidad familiar: parejas del mismo sexo en el eje cafetero colombiano. Es una de las investigaciones, diríamos, más grandes que se ha hecho en América Latina, preguntándole a hombres y mujeres que se relacionan erótica y afectivamente con personas de su mismo sexo: bueno, ¿y cómo es tu vida familiar? ¿Qué, ¿Qué tipo de familias construyen? Y creo que ha sido un aporte, salió para la feria del libro y lo mandamos al Congreso si contribuye algo al debate que se dio hace dos semanas sobre el proyecto de referendo de Vivian Morales sobre la adopción igualitaria. Nosotros aquí tenemos un capítulo entero sobre temas de paternidad y maternidad, muy desde las encuestas, eh, no trabajamos sobre relatos, sino sobre las encuestas, poco diciendo la paternidad y maternidad que viven las parejas de, eh, del mismo sexo es tan compleja. Como la que viven también las parejas heterosexuales. Tan compleja, está permeada por mismos sueños, imaginarios, restricciones. Nosotros aquí le preguntamos a la gente eh, cómo ocurre la, matern la maternidad y la paternidad en, en sus trayectorias biográficas. Mucho más alta la maternidad en las. Pues, por unas condiciones biológicas en las mujeres mujeres de 40 años que entrevistamos son más mamás casi la mitad de las mujeres de 40 años que entrevistamos el 50% eran mamás y ahí nos, eso lo conectamos mucho porque de eso no voy a hablar en esta presentación voy a, solamente como una introducción porque hay unos mandatos hacia las mujeres eh, muy un mandato patriarcal hacia la maternidad y la entrada en unión de mujeres mayores que luego decidieron tener una vida compartida con otras mujeres y eso les, les da como una ruta distinta Mientras que para las mujeres jóvenes, por ejemplo, enunciarse en un proyecto de vida, construir con otras mujeres un, un, un lesbian, una práctica sexual homoerótica que pueden identificarse no con el lesbianismo, no como proyecto político, eh, les permite como pensar la maternidad y horizontes y renegociar esos sus propios encuadres biográficos. Aquí está pues condensado esto que puede servirles. Voy a dejar uno de estos en la biblioteca para que alguien lo lea y le dé duro y lo critique y lo vuelva añicos también, porque de eso se trata la academia, de leernos y criticarnos. Bueno, voy a, voy a entrar aquí y voy a aprovechar también a hablar, yo eh, de, en, en mi investigación doctoral que aplicamos encuestas biográficas, también preguntamos por el emparejamiento en México y esos datos, yo nunca los trabajé, siempre uno cuando es investigación es utiliza la mitad y la otra mitad la guarda que queda ahí como el repositorio y voy a hacer como un ejercicio. Que no, es, que no es muy válido comparativo, eh, un poco qué pasa con el emparejamiento, en este caso, de hombres en la Ciudad de México. Entrevistamos 250 hombres hace ya 10 años y qué pasaba en el eje cafetero. Son dos contextos que posiblemente una zona de economía agrícola como el eje cafetero y un contexto de una megalópolis. Pero un poco si sí hay una conexión en los intereses que mueven ciertos grupos sociales que se abanderan en torno a lo que es el movimiento LGBT. Uno encuentra consignas muy parecidas entre lo que la gente en Chueca dice en Madrid y el discurso es muy parecido a lo que dice la gente en la Ciudad de México en ciertos grupos y en Chapinero la gente más o menos... Está hablando como de esa agenda, y entonces uno puede tal vez conectar algunos asuntos importantes. Y aquí, esto ¿cómo es que se pasa? Para acá. Bueno, en, el, en los estudios de familia, es nosotros, eh, en el campo de los estudios de familia y la demografía de la familia, eh, con lo que decía el profesor eh, eh, de entrada, eh, toda la forma como surge el campo de estudios de la sociología de la familia recoge todo ese pensamiento buena parte del pensamiento del psicoanálisis y recoge buena parte del pensamiento de la sexología en lo que se ha llamado el comportamiento de lo que es lo normal y lo desviado. Y eso se luego se lleva a la teoría, a una gran teoría que es la que explica el comportamiento de la vida familiar, una de las grandes teorías que es el famoso estructural funcionalismo, que define qué es lo normal de la vida familiar y eso se ha llevado como a esto que llamamos el triángulo de prestigio. Usted puede leer lo que quiera en literatura de familia y siempre. La literatura clásica va a caer en estos tres principios que es lo que se ha debatido políticamente e ideológicamente que es una familia es una pareja de dos personas del sexo opuesto o sea, hay un principio que es la heterosexualidad eso está ahí como en el núcleo duro segundo que se unen para una descendencia o sea un principio básico que es el parentesco y que, y que hay un proyecto de convivir juntos o sea el principio de co-residencia. eso es como lo que nosotros llamamos en teoría de familia el triángulo de prestigio y recoge como lo que es una familia eh, y lo que es como el resto. Y lo que nosotros en, 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 el, en, en el campo, en, bueno, de la escuela que yo vengo de pensamiento en estudios de familia, evitamos mucho hablar de, de crisis o de disfunciones, porque a partir de este modelo, entonces todo lo que se aparta de ahí tiene como un problema. Entonces, las madres, que era el de la discusión de Vivian Morales, las madres, cabeza de familia, como les falta un padre, eso ahí como que. Mmm, eso como que le falta algo ahí, o sea, hay un tema ahí complejo. Entonces, nosotros, eh, este, a partir de aquí también hay una noción que yo reconozco que es muy problemática y es entender que la diversidad es lo otro, y sin entender que también en el mismo modelo que se plantea este que es de la familia nuclear. O sea, eh, hay también nociones de diversidad altamente complejas. O sea, este, este tema de los asuntos de familia está atravesándose por, también por una profunda revisión del mismo campo y, tiene, y estamos instalados en un tema que, que es complejo políticamente. De hecho, estoy, nosotros estamos seguros que la campaña presidencial del 2018 va a tener esto como una bande, sus banderas de lucha. La defensa de la familia, la familia heterosexual, la familia que, de la procreación y un poco la negación como de esos otros ejercicios. Si tú pones esas en estadísticas en este país, el 37% de los hogares de este país son de jefatura femenina. O sea, no hay hombres ahí de proveedores. O sea, un poco la discusión va por un lado ideológica. Y, y con, sin mucho asidero, pero las estadísticas censales están mostrando que este país es profundamente diverso, eh, un, un país que se está envejeciendo y, por lo tanto, sus estructuras familiares también son con muy complejas un aumento de los hogares unipersonales en Manizales por ejemplo donde vengo yo el 14% de los hogares son hogares unipersonales aquí en Barranquilla no sé cómo sea la situación y eso nos está hablando de que los modelos familiares están transformando como se han transformado históricamente o sea el tema de la diversidad familiar tampoco no es un tema de ahora hay muchas investigaciones demográficas que han mostrado que la diversidad familiar también es un tema histórico y que las sociedades han sido siempre diversas a pesar de proyectos hegemónicos especialmente en la época de la colonia eh, para el caso nuestro, de imponer un modelo de sociedad y un modelo de familia, siempre la diversidad estuvo presente, y de eso no, Pablo Rodríguez, que es el historiador nuestro de historia de la familia en Colombia, nos ha mostrado que desde la época de la colonia ha habido siempre diversidad de arreglos, de experiencias, y en este caso, como lo planteaba el profesor, también de la misma experiencia genérica. Bueno, esto lo tenía al revés. Bueno. Poco aquí como de antecedentes teóricos, hay un autor español que hace trabajos maravillosos, que es Pichardo, que hace trabajos valiosísimos sobre temas de sociología, en temas de familia y comprendiendo la diversidad familiar. Y aquí hay un tema... De, ¿De qué antecedentes? Yo, pues, poco como esta tradición de mostrar qué antecedentes hay sobre el asunto. Hay muchas, muchas eh, investigaciones ahora, hay como un gran ejercicio a nivel global de investigar la diversidad familiar. Y en Estados Unidos, por ese modelo que ellos tienen, comparativo siempre, de comparar qué pasa con las parejas heterosexuales versus parejas del mismo sexo, en términos de valorar su funcionalidad, lo que aquí llamamos en Colombia capacidad. Qué tan capaces son para cumplir como algunas partes de las funciones que les han sido asignados. Yo voy a pasar esto muy rápido. Eh, Eso está, pues, con, condensado como las discusiones iniciales del libro. Comparto con el profesor que entender los emparejamientos de personas del mismo sexo no se puede, sino remontar a la última parte como del, del siglo XX. Nosotros en, en, tenemos un planteamiento eh, que, que no puedo aplicarle esas categorías del presente para explicar un fenómeno del pasado. Eso también es un anacronismo. No tiene como mucho sentido. O sea, esos conceptos de diversidad familiar, desde nuestra perspectiva, solamente como hecho sociológico lo podemos encontrar como de los años 60 para acá, porque hay como dos, dos hechos que desde nuestra perspectiva lo vuelven un hecho sociológico. El primero es que hay un ejercicio como de, de visibilización y de colectivización, o sea, se le puede aplicar a un colectivo humano, y el segundo es parte como de la agenda que tiene el movimiento, que es su regulación, o sea, es exigiendo al Estado regúleme la vida. O sea, es como un, un ejercicio que solamente ocurre en los tiempos contemporáneos cuando un colectivo le dice... Eh, a, al Estado dice, regúleme la vida, yo quiero hacer parte de la regulación del aparato de familia y quiero entrar ahí. O sea, eso solamente ocurre en este último tiempo y viene ocurriendo en España y casi toda Europa y en América Latina, buena parte de los países, es una exigencia por decirle al Estado, yo también quiero hacer parte de la regulación de la vida familiar, quiero entrar a que usted me regule la convivencia, regúleme en todas las áreas de lo que se regula en materia de familia. Y eso tiene que ver con... Hay autores que dicen que con el desarrollo tardío del sistema capitalista de producción, hay unos autores que plantean que solamente en la medida en que se pudo hacer un avance muy fuerte del sistema capitalista de producción, se puede hablar como de esas emergencias de figuras de nuevas familias. Bueno. Aquí también no podemos descartar como dos asuntos que permean este tema en América Latina y en Colombia, particularmente, y es el tema del familismo, como una corriente muy fuerte, porque lo que nosotros hemos encontrado, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, hay una autora que se llama Cad Weston que dice que en Estados Unidos se construyen muchas familias por elección. Eh, como una forma como de separarse del entronque familiar lo que nosotros hemos encontrado es que en Colombia y, y lo que yo encontré en México es que la cultura familística lo que hace es absorber o sea la, las estructuras, las parejas del mismo sexo, en nuestro, en nuestro sistema familístico la gente le busca un lugar a, para nombrarlo ahí. Eh, fue, salieron muchas expresiones. a esa nueva llega alguien con su novio, novia o, o pareja que es como la forma como se nomina. Pues la gente en las familias tiene que darle un, un nombre a esa realidad. Le tiene que dar un nombre. Entonces, emergen todas las figuras. Este tío es la figura más. Entonces, este es un nuevo tío. El tío y ahí se mueve la, la cosa y hay una resignificación. Porque la, el concepto de pareja también eh, para la gente es un poco decir novio o novia. Para nosotros, aún para las familias, es un concepto problemático. Ni qué decir de esposo o esposa. Pero la gente le busca lugares. Yo lo pongo, en el libro siempre hablamos de lugares entre comillas, porque son lugares que también denotan inferioridad en la trama parental. O sea, la gente entra al reconocimiento de la familia, pero no con el mismo nivel como de reconocimiento. O sea, sí te aceptamos, pero las palabras que se usan, mejor amigo, o esta es la mejor amiga de... Hay un juego ahí como de lenguaje, como bien interesante, pero eso siempre... Uh, Dan lugar a unos lugares como distintos. Y lo otro es, eh, sí, tampoco podemos eh, descartar, si bien nosotros la cultura familística absorbe, como que le da un lugar, pocas veces de lo que nosotros entrevistamos, pero también debe ser por el segmento que, que entrevistamos eh, en nuestra investigación, que por lo general es clase media, hay que entender también que es por el segmento. Entonces ahí encontramos que esa cultura familística absorbe, como que le da un lugar, le trata de dar un, 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 entra, un lugar en el entramado parental. Pero debe ser también por, por la perspectiva clase que entrevistamos, pero también parte de esa emergencia y de la visibilización tiene que ver con el individualismo también que comienza a vivir nuestra sociedad. Si bien nuestra sociedad tiene eh, esta, esta, esta ambivalencia entre proyectos de modernidad y posmodernidad, siempre también hay sujetos que en determinados momentos y grupos sociales se pueden enunciar y un poco amarrarse como de los proyectos tradicionales de ese comunitarismo y pueden enunciarse como de otra manera. Bueno. Eh, Aquí yo voy a pasar. Eh, hay un tema que nosotros, ayer, en esta semana que tuvimos una, un, un evento internacional sobre historia de la familia en Colombia a raíz del doctorado que vamos a abrir sobre, historia, sobre estudios de familia en la universidad, sobre un elemento importante que tiene que ver como con la, con la, con, con la historia y es eh, lo que decíamos ahora, con la presencia de, de hasta dónde podemos remontar y encontrar este tipo como de hogares como un hecho histórico y sociológico. Y tiene que ver también con el, con el tema de la figura del matrimonio y con algunos eventos demográficos. Lo que viene pasando en Colombia, desde mi perspectiva, con el debate que se está dando sobre la adopción igualitaria, es que lo que hay es una profunda amenaza de que los derechos sexuales y reproductivos no son de hoy para siempre. Yo soy un, un poco optimista, pero también soy de que eso también puede echar vuelta para atrás. O sea, eso, lo que se ha conquistado en algún momento en la sociedad, lo puede retroceder. Y en eso hay un historiador muy interesante, al que le interese que se llama John Boswell, que, se, que tiene un libro escrito sobre las bodas de la semejanza, que él dice que en una época había una, la sociedad era un poco, tenía un proceso más, podríamos llamar no sé si liberales, un poco más, menos, con menos rigideces frente al tema del matrimonio. Y el tema del matrimonio realmente se afinca, como lo conocemos hoy, fue a partir del siglo XI y XII con unos hechos no solamente religiosos, sino también demográficos. El tema de la… Este negra en, en, en Europa incidió mucho para que las primeras políticas familiares se afincaran y, dieran, y hicieran como un cerramiento para aquellos eh, arreglos domésticos que no eran procreativos. Nosotros tenemos una tesis demográfica y es que actualmente la emergencia de los hogares unipersonales, las parejas del mismo sexo, pues no desentonan con los propósitos demográficos de nuestro tiempo. O sea, tenemos una baja, la fecundidad, la fecundidad ha bajado casi en todas las sociedades, una tendencia al envejecimiento, tenemos un proceso ahí, pues el hecho de que haya parejas que no se reproducen, pues eso no, no desentona, pero hay un tema que existe, lo ha hecho muy bien la demografía histórica, es conectar hechos demográficos del pasado para mirar las sociedades, cómo han reaccionado a hechos demográficos, y me parece que nosotros no podemos perder la lectura histórica de los grandes, de los grandes movimientos para entender si en algún momento en el futuro las sociedades humanas se ven en riesgo, posiblemente se va a echar vuelta atrás de muchos asuntos. O sea, yo en eso creo que las miradas coyunturales me parecen muy interesantes. Enarbolamos la bandera hoy, sí, chévere. Pero hacia adelante me parece que hay que mirar los fenómenos demográficos y todo lo que viene pasando con cosas que la gente diría, bueno, eso que tiene que ver con nosotros, pues el cambio climático y cosas que tienen que ver con asuntos de la supervivencia. Posiblemente van a ver que los debates se van a acalorar y parte de eso tiene que ver con asuntos en los cuales las sociedades humanas en diferentes momentos han hecho también sus propios debates y han hecho cerramientos y me parece que es muy importante tener la mirada de todo este asunto con grandes procesos humanos que se viven para, para conectar esto como con una discusión global también de lo que viene pasando como en el mundo y de eso la demografía histórica ha hecho trabajos muy valiosos para demostrar cómo grandes hechos demográficos han tenido implicaciones en la vida social y en grandes decisiones de los seres humanos para acomodarse a esos grandes movimientos. Bueno, aquí solamente para plantear que estamos hablando de un momento de familias por nucleares, etcétera. Pero yo creo que yo ya me alargué, María Noemi. Aquí solamente para contarles un poco lo que viene pasando en México. En México hay matrimonio igualitario desde el 2015. La Corte Suprema eh, declaró eh, todo constitucional pues es lo que venía pasando en la Ciudad de México y, por lo tanto, hay una validez y una asunción. Es México donde decía una compañera eh, como Colombia ha hecho como un avance en la Ciudad de México, especialmente en todos los derechos. No así los estados, los estados tienen legislaciones muy, muy restrictivas, pero la Ciudad de México sí tiene mucho avance y nosotros, pues la última sentencia que es del año pasado, que da vía al matrimonio igualitario, con todo lo que eso ha implicado para, para el debate, el, el, la última sentencia, a pesar de que venía haciéndose en anuncios desde el 2011, del de el hecho de que las familias de las parejas del mismo sexo se pueden enunciar como familias, el hecho de de que podrían, bueno, todo el tema de la adopción igualitaria, que sigue estando ahí y seguramente va a estar en el caldero político del año entrante. Eso va a estar ahí y, como se dice en mi fuero, tengámonos fino para lo que viene, porque vamos a escuchar de todo, pero de todo es de todo en la campaña política. Bueno, aquí declaraciones internacionales sobre este asunto, esto lo pueden ustedes rastrear, eh, que tenemos ya una, 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 además, una legislación internacional y unos acuerdos que amparan. Es buena parte de lo que el país, porque además Colombia, ha sido, Colombia como México han sido garantes de todos estos acuerdos y por lo tanto hay una obligatoriedad de cumplimiento, que es lo que, y se han incorporado buena parte de estas resoluciones y declaratorias al bloque de constitucionalidad del país, y eso pues le da poco de soporte a todo lo que venimos haciendo en, desde diferentes frentes. Poco una pregunta que la gente dice: Bueno, ¿y eso de qué estamos hablando demográficamente? Este fue un ejercicio que yo hice hace 10 años, pero lo traigo porque me parece muy importante. Estamos hablando de que, en el contexto de todos los hogares de una ciudad, yo diga por decir algo, Barranquilla, ¿cuántos son las parejas del mismo sexo en Barranquilla? Es la pregunta. Bueno, y es demográficamente, ¿de qué estamos hablando? La tendencia internacional, esto lo validamos cuando yo estaba haciendo el doctorado en demografía, a partir de diferentes censos, estamos hablando que en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, sociedades muy, muy, muy liberales, muy igualitarias, como aquí está el Distrito de Columbia, o sea, la capital de Estados Unidos, Washington, o ni siquiera, miren aquí, eh, California, California, que es casi como la, una de las, de las sociedades más liberales, o en España, por ejemplo, desde que se aprobó el matrimonio igualitario, el total de hogares. En un conjunto total de hogares, lo máximo que se ha encontrado en la estadística es que llegan a pesar el 4% del total de hogares. Y eso, pues, es el techo máximo, máximo. Y están concentrados también en ciertos lugares. Esto es una estadística general. Si nosotros pudiéramos mapear, mapear la estadística de cómo se comportan en un lugar los hogares del mismo sexo, hay unas concentraciones. O sea, donde posiblemente suben un poco más, pero no suben más allá del 4%. Entonces, en Chapinero, en Bogotá, Chapinero. Claro, chueca. Entonces hay un tema ahí como donde hay una concentración, pero no llegan a pesar más del 4%, porque también detrás de toda esta discusión hay un pánico moral parecido al que vivió la sociedad con el VIH-Sida en los años 80. O sea, el mismo pánico moral que eso lo trabaja mucho Richard Parker, o sea, el pánico moral que generan estos temas son los que también opacan la discusión y la empañan frente a este asunto. Yo creo que aquí en Barranquilla, como en Manizales, el total de hogares conformados por parejas del mismo sexo no alcanza a ser ni el 1% del total de hogares, porque armar un hogar de, de, conformado por una pareja del mismo sexo... No es una cuestión tan fácil para la gente. O sea, eso se requiere unos lugares de enunciación distintos, de puesta en público, que nosotros lo trabajamos mucho acá. O sea, eso se requiere armarse simbólicamente para este asunto, primero que todo. Segundo, para la persona que va a armar un proyecto de vida con alguien de su mismo sexo, implica pasar por un proceso político de politización de su propia experiencia, de su identidad, de saber quién es, cómo negocia con los otros y, por lo tanto, para esa, esa pequeña minoría que logra armarse como un hogar independiente de la que nosotros hablamos acá, implica unos procesos que son muchísimo más complejos que para las parejas pues heterosexuales, porque además, estando el derecho al matrimonio, lo que se ha encontrado en el país, en España y en muchos lugares, es que la gente que logra activar ese derecho también es otra minoría. O sea, la mayoría de las personas que logran decir si quiero ir a un notario, casarme, como lo que puede pasar en nuestro país o en otros contextos, la gente que logra activar ese derecho es una minoría, porque eso implica por procesos uh, de subjetivación distintos que no todas las personas están dispuestas pues, a asumir el costo que eso tiene en su propia experiencia, en su propia experiencia psíquica y en su propia experiencia relacional. Por lo tanto, también, y yo con eso quiero cerrar, tal vez no me quiero extender más y los invito más bien haciendo un poco de cuña para el libro, es que lean el libro, es que lo que no se puede permitir en un país eh, que se llama moderno como Colombia y en otros lugares es que lo que viene experimentando una minoría social que ha hecho... Con el trabajo muy valioso que hizo, por ejemplo, el profesor de rastreo histórico, que a mí me dio también muchas claridades, cosas que me parece que me ayudó a entender de este rastreo histórico, es que los derechos y el derecho a ciudadanía plena de una minoría no puede ser sometido al debate de las mayorías. Eso no puede pasar en un Estado moderno y creo que esa es la defensa que nosotros tenemos que dar básica: que lo que viene pasando, claro, la gente dirá, esto es una minoría, es que es ni el 1% de los hogares, sí, pero esos 1% de los hogares tienen tanto derecho a titularidad un ejercicio de la paternidad y a entrar en las políticas familiares como lo pueden hacer las familias de la mayoría. Eso por un lado. Y el segundo, que yo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo y con esto quiero cerrar, es también la defensa del Estado laico. Me parece que en este país tenemos que seguir enarbolando que estamos en un Estado laico y que, por lo tanto, nuestros debates tienen que ser con la Constitución en la mano. Con el bloque de constitucionalidad y con la evidencia científica, que la hay también de todos los tipos, pero no se vale pues los argumentos religiosos, que ahí sí son bastante ideológicos para hablar, porque si diversidad familiar ha habido, la ha habido en la Biblia. Si hablamos de diversidad familiar y de formas de emparejamiento eh, poliamorosos ha habido de todo. Es sino que rastreen la Biblia, ah, podemos hacer la, la lectura de la Biblia en contraflujo y lo que vamos a encontrar es una diversidad familiar desde el Génesis hasta el apocalipsis, diversidad familiar por todas partes, amantes, polifonía por todas partes. Muchas gracias.